¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidos a este espacio de Sin Vueltas. Dos martes que lo dejé solo a mi coequipe, al señor Marcelo Volpi. 9 de la noche en punto en la República Argentina. Estamos en vivo desde los estudios centrales de Televisión Regional del Mar, en pleno centro de la ciudad de Marco Juárez, cabeza de nuestro departamento. ¿Cómo le va, Marcelo Luis? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Me decían, ¿estás tostado? ¿Cómo? Pare. Ya se puede. Ahí está, ahora sí. Casi suyo este espacio. No, nada que ver. Todos me dicen, estás tostado como tu hermano. La diferencia es que el tostado del Gaby de Playa del Carmen, lo mío de Agroactiva. Una pequeña diferencia, pero bueno. No, agarró el viento y la tierra. La diferencia es que yo gasté plata y me fuiste buscando. Bueno, pero esos son pequeños detalles. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Yo le cambié la mesita, como verá. Sí, veo. Y quedó fija ahí. Veo, sí, quedó, sí. Quedó. Yo usaba el cuello de ganso, no usaba el... Ah, ese es el más cómodo. Sí, este... No me... No, aparte tenía la ventaja de que yo no miraba hacia los dos lados, porque generalmente tenía solo el invitado, entonces el cuello de ganso andaba bien. Y... Digámosle a la gente que el cuello de ganso es mi... Sí, perdón. Yo soy medio ganso, tengo un cuello grande, pero en este caso no me dicen cuello ganso todavía. El micrófono, exacto, el micrófono. Bueno, exactamente. Habilita la en un día muy particular, muy especial, el recuerdo para todos los excombatientes de Malvinas, un día muy sentido para ellos. Hoy es el día de la rendición de una guerra que nunca debió existir, que nunca debió pasar en la historia argentina, así que el recuerdo y la conmemoración y el respeto a los excombatientes que todavía están luchando, algunos por sus derechos, y también a las familias de los que ya no los tienen, no solo los que perdieron familiares en las islas, sino muchos excombatientes que después, con el proceso de no reconocimiento que hicimos en este país, tuvieron problemas altamente graves en lo psiquiátrico, inclusive con un alto grado de fallecimientos por depresión y por otras cuestiones. Así que el recuerdo a toda la familia de Malvinas y a todo el país, porque fue un hecho que realmente complicó absolutamente todo y no debió existir nunca. Pero bueno, el recuerdo. ¿Habilita las líneas? ¿Cómo no? 1553, 50... No, pare. ¿Qué dijo? Está borracho. Pare, arranqué mal, ¿no? Sí. 1553-6171. Ahora sí. Ah, bien. Y 1553-6176. No estoy borracho, tomé un vaso de coca y un café antes de venir. Como cada inicio del programa, le recomendamos que presten atención a este mensaje del Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba. En el comienzo ya nos metemos con nuestra primera invitada. Hace 100 años, la provincia de Córdoba era muy distinta a lo que es hoy. Es fascinante ver cómo las ciudades crecen, dejando huellas y modificando el paisaje urbano. Las ciudades cambian, se modifican, crecen, evolucionan. Nuevos retos se imponen. Los ingenieros civiles somos protagonistas de estos cambios, haciendo que lo imposible sea posible, que los sueños sean sustentables. Ser ingeniero es proyectar, proponerse desafíos y brindar nuevas soluciones a los problemas. Esto exige esfuerzo, tenacidad, compromiso, innovación y adaptarnos a las nuevas tecnologías. Es un trabajo complejo que simplifica la vida de las personas. Permite unirnos, conectarnos y relacionarnos, acortar distancias. Parados sobre una base sólida, es pensar en un mañana administrando los recursos para un futuro. Es saber que una vivienda es un hogar y que es clave generar proyectos sostenibles y amigables con el medio ambiente. También es asesorar, acompañar y hacer un seguimiento permanente de cada una de las obras emprendidas. Detrás de cada puente, aeropuerto, edificios, carreteras, redes y energía, hay un cálculo, una medición, una mensura y horas de trabajo. Sí, con tu trabajo serviste a la comunidad, honraste a la profesión. Cuánto estudio, cuánto tiempo invertido, cuántos apuntes subrayados y maquetas para llegar finalmente a ser ingeniero. Formar parte de esta casa. Fueron esas pequeñas metas, esos logros, el trabajo en equipo, la constancia y no rendirse lo que nos ayudó a crecer. Con los años, cambiaron muchas cosas. Lo que no cambió son las ganas de construir, diseñar y proyectar. Hoy, como hace 100 años, los ingenieros civiles seguimos creciendo y trabajando mancomunadamente, impulsando el más alto nivel técnico, ético y moral para lograr una sociedad más equitativa, segura y sustentable. Juntos construimos la confianza que la sociedad deposita en nosotros. Somos el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, formando parte de los cimientos de la evolución.
Ahí está, nos metemos en el primer tema que le habíamos anunciado en la tarde de hoy aquí en Radio Ciudad, también hoy al mediodía en Acontecer cuando charlaba con Miguel Cabrera, y tiene que ver con la noticia del día, de ayer, de hoy, y parece que por unos días más, porque lo que ella ha anunciado ha provocado silencio absoluto, tanto en el oficialismo como en la oposición, y especialmente en la oposición en los dos partidos que la conforman, los dos mayoritarios, que es la UB y el PJ, hasta el punto que van a guardar silencio por una semanita, esperando algunas cuestiones que vamos a charlar en un ratito con Marcelo y con la licenciada Verónica Crescente, ex secretaria de Servicios de la Municipalidad. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Está bien anunciado, sí, ex. Sí, sí, ya tengo dos títulos de ex. ¿Cuál sería el otro? Y bueno, porque soy divorciada. ¿No? Ah, bueno, no, no. Pensé que te iba a remontar cuando estuviste en bromatología. No. Ah, bueno, no, tiene que ver con lo personal, bueno, está bien. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Transitando esto que no, digamos, no es un tema menor. ¿Te vas a acordar este día? Sí, sí, creo que sí. Fue una decisión muy pensada, elaborada varios días, charlada con mi núcleo familiar más cercano. Pero bueno, hay decisiones como... Pará, en ese núcleo familiar, ¿hubo alguno que no estuvo de acuerdo? O te, a ver, apoyar te van a apoyar obviamente porque para eso está la familia, pero ¿alguno te marcó algo? Pensalo, esperá, fijate, ¿puede haber otra alternativa o estaban todos alineados? No, 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 al contrario, todos hubo alineados. Gente que me dijo que estás esperando. Ah, está. sí, sí, hay algunas cuestiones que, bueno, por supuesto cada uno lo ve desde sus afectos, desde ver que una persona, un ser querido no se siente cómodo en un espacio con determinadas actitudes y bueno, eso... Marco es el grupo que siempre me sostiene, ¿no es cierto? Uno cuando no está bien en algún plano de la vida siempre se aferra a sus afectos y consideré que eran ellos los que me tenían que guiar un poco en este momento confuso, porque hay muchos sentimientos encontrados, quizás me resistí demasiado a aceptar una cosa que estaba hecho y decidida ya hace bastante tiempo, que no se anunciaba públicamente, pero que se terminaba diciendo y me mandaron un montón de, digamos, de voces a transmitírmelo. Claro, ¿es porque no te convencías o porque tratabas de buscar un camino alternativo? A ver, yo lo planteé esto públicamente y lo planteé en el seno de mi espacio político, obviamente a la cabeza de Pedro, ¿no? Al nombre de él, explicarle cuál era mi intención, explicarle, bueno... Después, luego pedirle internas, después las pasos no se dieron, pedir ayuda en gente de Marcos Juárez, que está en el espacio político, en gente en otras esferas a nivel provincial, a nivel nacional, y bueno, no se fueron dando las cosas, considero haber agotado todas las instancias, y yo tengo que reconocer, es una cuestión personal, que no coincido con el método que se utilizó para poder dirimir entre dos posibles candidatas, y lo cual no me pone en contra de nadie, simplemente es mi posición. Y bueno, esto ha traído cierto malestar interno que se trasladó en el espacio de trabajo, y eso ya no hizo que yo trabajara con las mismas ganas, con el mismo deseo y con el mismo empeño que lo hacía, porque realmente era una carga emocional bastante importante. Y bueno, si la decisión es justamente que no voy a participar del espacio político, creo que me parece lo más saludable para todos. Ah, más allá de no ser la candidata del oficialismo y no permitirte intentar jugar en esa interna que vos proponías y que propusiste, ¿sentís que el intendente te soltó la mano? Digo, más allá de eso, en otros aspectos, digo, porque da la sensación de que los 7 años y medio que estuviste al lado de él se fueron por la borda por, teóricamente, presiones del equipo. Hubo también presiones de él, digo, ¿sentiste que realmente te soltó la mano en este final? Mirá, ¿o que no te valoró? Siento que hay una minimización y una subestimación de mi capacidad para participar y para trabajar, quizás una desvalorización del trabajo realizado en todo este tiempo. Entiendo que no es difícil para un intendente tener que tomar este tipo de decisiones en tiempos electorales y que seguramente las presiones no solamente las tiene dentro del equipo de trabajo y a nivel local, las debe tener también desde la gente, desde los fueros superiores, ¿no es cierto?, dentro de un partido. Pero bueno, yo traté de hacerme escuchar de las maneras que me parecieron lógicas. La empresa desvalorización que vos decís que sentiste en el final, ¿crees que tiene que ver con el hecho de que, sabiendo que no te iba a elegir, ponerte en un lugar para que te sea más fácil a él, o crees que hubo una intencionalidad para la decisión que después tomó?
No, creo que fue una manera de justificar la decisión que ya había tomado. Creo que, ¿desde febrero o marzo? Sí, sí, la decisión estaba tomada mucho antes. No, estoy segura que no me equivoqué cuando dije que cuando me fui de viaje, como te pasó a vos, que me fui de vacaciones, llegué, ya estaba todo armado, lo demás fueron solamente discursos para dilatar el pronunciamiento, nada más. Pero bueno, esto ya es así, creo que ya hay que dar vuelta a la página, de hecho la decisión fue para eso. Yo simplemente haber pasado por esta gestión de gobierno, que para mí fue absolutamente enriquecedora, me permitió no solamente ponerme al tanto y tener una visión integral de lo que es una conducción a nivel local de un gobierno, ¿no es cierto? Y manejarme con la gente y con distintas instituciones y con distintas áreas de trabajo, realmente para mí la experiencia fue superadora. Yo esa instancia se la agradezco profundamente al intendente que me tuvo la confianza para hacerlo, lo hablé con él personalmente, él me manifestó estar conforme con el desempeño en estos 7 años, el apoyo de la gente que recibió estos días, de apoyo, de aliento, de solidaridad respecto a la decisión que había tomado. Creo que esto simplemente me pone en una situación, digamos, que me reconforta por la tarea cumplida. Creo que es lo que no me llevo más importante. Claro, no es que quiero hincar en la herida, pero desde que ocurrieron algunos hechos no lo pudimos charlar, por eso te lo quiero preguntar para que la gente también lo escuche. ¿Por qué crees que gente del equipo se ensañó tanto y fue tan agresiva para con vos, amenazando a compañeros con respecto a trabajo, diciéndote cosas como por ejemplo lo del alcohol en gel, que aprovechaste la pandemia para posicionarte? Digo, ¿por qué crees que hubo esa...? Porque de última te pueden decir, mira, me simpatiza más esto, aquello. Digo, ¿por qué crees que hubo ese condimento extra de 4 o 5 que están dentro del grupo principal de trabajo del equipo hacia vos? Digo, ¿qué pensás que pasó? La verdad que no puedo estar en la mente de los demás, no lo sé. Pienso que quizás en estas cuestiones electorales uno elige a determinada persona o determinado grupo y en la vorágine este de defender ese espacio se va como retroalimentando y cada vez se hace como algo casi obsesivo, no sé, la verdad que no tengo explicación. Si después de 7 años de haber trabajado en todas las áreas que trabajé y con toda la gente que lo hice, recién ahora vengo a tener estas críticas tan incisivas. Porque nunca nadie del equipo se sentó conmigo a decirme, mirá, la verdad es que no me gusta esta manera de trabajar, no me gusta esta manera de ser, lo que fuere, ¿no? La verdad que lo desconozco, simplemente... ¿Te sorprendió? Sí, en algunas personas me sorprendieron algunas actitudes, me dolieron en lo personal, supongo que esto será parte del aprendizaje que tenemos en las relaciones humanas, y más en estos tiempos, ¿no? Más en estos tiempos, ya te digo, que tienen que ver con una campaña política y con todo lo demás. Pero bueno, yo me llevo... A ver estos son motivos que marcaron un antes y un después, no solamente en mi carrera política, sino también en mi espacio en el gobierno. Pero sí, me llevo muchas cosas, mucho más positivas. No, está bien, pero si bien uno entiende que no hay que personalizar la política, pero acá se pasaron algunos límites. Por eso está la cuestión personal también, digo. Algunos pasaron límites en cuanto a los cuestionamientos, en cuanto... las cosas que dijeron de vos off the record o al intendente o a vos también en alguna reunión, digo, vos sentís que se pasaron algunos límites. Sí, la verdad que yo esta cuestión la personalizo más en el caso de Pedro, porque es quien me convocó a mí para trabajar, sí, a quien yo le debía y a quien le podía charlar este tipo de cosas. Sé que tiene capacidad y le sobra porque lo ha hecho conmigo, que cuando una situación considera que no es la adecuada la puede frenar. Entonces siento que, o sea, más allá de lo que pudieron haber los otros, más lo que pudieron haber hecho los otros, me preocupa el aval del intendente. Claro, a ver, cuando hablas de... fui tomando nota de algunas cosas. Cuando hablas de liderazgo, cuando hablas de Pedro, cuando hablas de que le debes todo, la realidad también es que la reunión, esa famosa con los funcionarios, fue generada por el líder. ¿Vos crees que usó los funcionarios para ponerte en un escenario irretornable, irreversible, y no tuvo él el suficiente coraje de determinar ese escenario irreversible, que era lo que decís vos, en marzo prácticamente todo resuelto?
Te voy a contestar dos preguntas. No dije que le debo todo. No le debo nada a nadie, gracias a Dios. Creo que... Más que darle tarea, todo, agradeciste, sí, agradeciste agradezco porque la oportunidad, oportunidad. Porque la oportunidad la tuve yo, no la tuvo otra persona. No, no, eso totalmente, ¿no es cierto? Lo demás me parece que hubo cuestiones que fueron absolutamente innecesarias, que se podían decir de frente, hablando entre él y yo, del mismo modo que un día se cruzó informalmente a mi casa a pedirme que fuera su secretaria y creo que ahí se terminaba la cuestión. Y es contrafáctico lo que te voy a preguntar en el sentido de que ya pasó, pero me decís que cuando volviste de vacaciones vos ya sabías que estaba afuera. ¿No crees que en tu planteo político personal, me refiero a tu proyección, perdiste un tiempo precioso entonces generando algo que sabía que no iba a suceder y que no iba a pasar? Bueno, quizás ahí estuve equivocada yo en no jugar otros tiempos y pensar que esperar que se hiciera una reunión, como se había planteado alguna vez, inicial en el año del partido, para ver cómo íbamos a jugar, cómo íbamos a resolver esto. Cuando se dio la reunión ya estaba todo resuelto. ¿Te faltó operar internamente con los funcionarios que después generaron una elección? Siempre creí, lo he dicho en otros programas, siempre creí que no era adecuado hacer eso, menos dentro del espacio de trabajo. ¿Me permiten los dos un minutito? Tenemos un resumen de unos dos, tres minutitos de lo que el intendente de La Rosa dijo hoy en la edición de Acontecer charlando con Miguel Cabrera. A ver, Francisco, ¿lo ponemos? Que no podés aportar más o que el equipo te está haciendo a ver, voy a decir una palabra, lo que dijo hoy Verónica en el coso, te pegan una patada en el traste y sacan afuera. Nadie le pega una patada en el traste a nadie. Si ella decide tomar esa decisión, será por una cuestión personal o por una cuestión de ambición política personal, que vea cómo después la canaliza. Ahora, sin duda que Verónica estuvo observando la situación interna y se dio cuenta ella misma de que no iba a ser la candidata. Cuando, a ver, si se hubiese generado una dimisión como la de Verónica y se hubiese fracturado el equipo y se hubiese dividido en dos, ahí puedo creer que uno haya tomado a lo mejor alguna decisión equivocada. Hoy tuvimos una reunión, estaban todos los directores, estaban todos los encargados que están en la cuestión política y los secretarios, y estuvieron las 28 personas firmes, trabajando mancomunadamente y trabajando en la próxima candidatura. Entonces no hay un quiebre. Se sigue todo por el mismo lado, seguimos todos en el mismo carril y vamos a tratar de proponerle a la sociedad la misma forma de administrar la ciudad como lo venimos haciendo, y que creo que no hace falta que haya una persona determinada para dirigir el grupo. Yo creo que si hay un equipo, y eso estoy totalmente convencido, de que puede llegar a manejar la municipalidad de la misma forma que está hoy, la municipalidad tiene piloto automático, el nombre del intendente es irrelevante. Si va Sara o va Ariel o va Verónica, de acuerdo a cómo nos manejemos y la cabeza está convencida de que el resto del equipo va a estar bien, bueno, sigamos en ese camino. Yo estoy convencido de eso. Nosotros nunca decimos que Sara es mejor o peor que Verónica, eso lo saben ustedes mejor que nosotros. Bueno, entonces el mejor jugador es medio... Es un tema de medición social, es decir, es un tema de preferencia. Está bien, social. Bueno, hay que hacerle entender a la gente ahora, una cuestión de medición social, de que hay otros jugadores que están jugando, que pueden jugar el partido, mejor que yo incluso, porque yo tampoco me considero el mejor. Hay gente que aprendió en todos estos años a hacer política y que puede jugar el partido mejor que yo y mejor que Verónica. Y eso hay que transmitirlo y hay que decirlo. ¿Por qué Ariel no fue? ¿Cuál es la explicación de Ariel? Es una decisión personal de él. Porque candidato preferido era Ariel, en definitiva. El candidato preferido mío es el que decidió esas 40 personas que yo personalmente... entrevisté y le llamé por teléfono y le digo, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué te y qué otro? Ta, 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 ta. Bueno, de esas 40 personas, y lo voy a decir en el aire, el 55% de las personas eligieron a Sara.
El 30% lo eligieron a Ariel. Ariel, como no va, Ariel prefiere a Sara Majorel. Y el 15% prefirió a Verónica. Si Verónica tiene el espaldarazo popular de una muy buena gestión, fue porque toda la estructura municipal en ese momento de pandemia, cuando ella tuvo que hacerse cargo de la vacunación, estuvo al servicio de ella y ella pudo mostrar una gestión eficiente. Escucho. No, yo no puedo, digamos, más que hacer un breve comentario de eso, lo que ha dicho el intendente, y respeto lo que dice. Dijo varias cosas. Primero que te digo es que se sigue mezclando lo institucional con lo partidario. Tengo entendido que la convocatoria hoy masiva fue de una reunión de gabinete. No creo que algún funcionario de la municipalidad pueda no estar presente en una reunión de gabinete. No estamos hablando de una reunión partidaria ni de un apoyo extrapartidario. Creo que ahí es donde volvemos a ver claramente que se mezcla un clima con el otro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Después me parece, la verdad, que como mínimo una falta de respeto que, hablando de una próxima candidata a nombrarse en los futuros días, diga que sea irrelevante. No me parece. Ahí yo tampoco coincido. Me parece, me solidarizo con Sara. Al menos es una opinión contradictoria, porque inmediatamente se contradice, porque habla de que cualquiera puede ser líder. Una locura, una verdadera locura en política. E inmediatamente después dice que hay muchos jugadores que pueden hacer las cosas mejor que él. Esos son líderes, Pedro. O sea, si vos considerás que quien lidera el movimiento es lo mismo cualquiera, y después decís que hay jugadores que lo pueden hacer mejor que vos, es un poco contradictorio. Pero a la vez, vuelve a insistir con las famosas 40 personas. Ya casi que no está tomando el pelo. Yo no lo veo a un líder político como lo es, no tengo ningún tipo de duda. De hecho, pretende ser gobernador. Bueno, lo veas a Schiaretti llamando a 40 tipos para preguntarle quién tiene que ser candidato. No lo veo a Macri o a Schiaretti o a Cristina Fernández levantando el teléfono para llamar a 40 tipos a ver quién tiene que nombrar como candidato. Pero ya lo hablamos este tema, me parece que... Y él en su momento lo negó, dijo que no estaba haciendo ninguna encuesta. No, pero además... Bueno, en este aspecto y en este proceso de elección de candidato... ¿Vos le crees eso de las 40 personas que las consultó? Sí, yo sé que... De hecho, me consultó a mí. Yo fui una de las encuestadas. No sé si las 40, no sé el resultado de las 40. O sea, yo creo que hoy en cualquier tipo de consulta que haya, informal o formal, ambas partes, los que están interesados, tienen que saber cuáles son las condiciones, quiénes van a ser los consultados, cuáles fueron las respuestas. A ver, reitero, yo no quiero hincar sobre la herida, pero fue bastante duro el intendente. ¿Crees que lo hace porque está nervioso, porque está enojado, porque lo sorprendiste, o porque lo piensa en serio lo que acaba de decir? No, seguramente él siente malestar por mi renuncia, eso no me cabe ninguna duda. Él me pidió que me quedara algunos días más, que me tomara unos días de licencia. Le expliqué que, bueno, que eso no iba a cambiar cómo estaban dadas las cosas. Y que, bueno, que mi decisión ya estaba tomada, pero yo creo que justamente no... Esto ya pasó. Esto fue solamente la explicación para ver que hoy estemos parados donde estamos. Está bien, pero el intendente vino a acontecer por esto, no vino por otra cosa. Bueno, pero él tendrá su manera de expresar. Quizás sea enojo, quizás sea una cuestión que tenga personal conmigo, lo desconozco. Bueno, vos antes de que yo te muestre lo que había dicho de La Rosa, hablaste del ninguneo y de ¿sí? desnaturalizar tu gestión. Sí, bueno, ahí hay una minimización. Él también ahí lo hizo. Obviamente. Como que aprovechaste la pandemia. Nuevamente. Sí, lo que te puedo decir, lo voy a decir irónicamente, me mató el COVID. A mí me mató el COVID. Hay un efecto secundario nuevo que se acaba de descubrir que tiene el COVID. Y es arruinarle la campaña, la carrera política a una persona. Me parece que no es así, me parece que las personas... yo muy pocas veces he cuestionado cosas de obra pública, por ejemplo, porque técnicamente no tengo conocimiento en eso. Pero también a veces es doloroso que personas que no están en el tema y que no estuvieron trabajando en terreno y en territorio, sobre todo lo que fue la pandemia. Y no hablemos solamente de la última parte de vacunación, donde hubo más aplausos
que no es cierto que aporreos. Hablemos de la primera parte de la pandemia, que me banqué muchísimos aporreos. Sí, te querían matar. Y todavía hoy tengo cuando vino el COVID comentarios por el tema de la leña, como si yo hubiese decidido que no se podía salir. No, pero aparte, acaban de llegar comentarios de la leña. Vamos a ser mal pensado. Ponele que aprovechaste la situación, pero la gestión fue excelente, porque si vos hubieras puesto la cara como la pusiste y hubiera sido un desastre, también hubiera sido al revés. También te hubieras comido las críticas. Claro, digamos. Sería lógico que hoy no me tuviesen en cuenta, ¿no? Sería lógico que hoy no me tuviesen en cuenta, pero una campaña que fue muy cuestionada a nivel gobierno nacional, que fue apenas mejorada por un gobierno provincial, que se capitalizó para un gobierno municipal, sea absolutamente cuestionada. Y todos los puntos de referencia, cada vez que se habló conmigo, distintos referentes, desde Pedro hasta los demás, el cuestionamiento es mi exposición, primero como si fuera lo único que hice en 7 años en la municipalidad. Si bien es lo último y fue muy notorio, evidentemente las circunstancias lo meritaban. A tal punto fue notorio, Verónica, y en esto ya no me voy a poner en abogado de defensa, Verónica, simplemente relato lo que pasó, que en el único momento que te ausentaste se armó un quilombo bárbaro en calle Alvear. Cuando vos faltaste... Sí, en la vacunación. En la vacunación, ¿por qué fue? Pero faltaste vos esos 4 o 5 días, se armó un bolonqui impresionante. Hasta en eso coincidió. El destino estaba empecinado en poner a tu figura por encima del resto, pero digo, fue una... más allá de la risa que me da a mí, por lo que acaba de decir el intendente, que entre nervios y susto, me parece, por ahí dice cualquier cosa, Pedro, pero digo, reitero, si bien la pandemia te puso donde te puso porque era un área que te correspondía a vos, también la eficiencia en tu trabajo hizo que te potenciaras, porque podría haber sido al revés, podría haber sido tu final como funcionario. Bueno, hubo... Digo, si todo continuaba como al principio, que hacían fila para insultarte, yo me acuerdo en el colegio, sí, cuando sí. Iban los vecinos, sí, sí. A ver, gente, no quiero tampoco entrar en crítica, pero hubo colegas que hasta te comparaban con un Falcon Verde, te decían las gestapos. Sí, 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 ni hablar. Por eso. Ni hablar. Fue, el Tigre Acosta más puntualmente. Aquel comienzo fue durísimo, después obviamente pasó lo que pasó, pero digo, por ahí no tenemos memoria. Y lo voy a aclarar, aprovecho para aclararlo, sí. Porque a veces no tengo la posibilidad de hacerlo, a quien se malinterpretó el tema de la leña, o sea, cuando llegó Gendarmería Marcos Juárez, se cerró Marcos Juárez, no se podía salir, no era una decisión ni de Verónica Crescente, ni del intendente de ese momento. Estos eran decisiones que venían formato de ley a nivel nacional. No se podía salir de Marcos Juárez, excepto entrar los víveres, salir las ambulancias. Lo que se salió a la vereda a explicarle a la gente en esa oportunidad fue que había que nos tuvieran paciencia, que ya nos íbamos a organizar y lo íbamos a resolver. Y de hecho, a las 48 horas, las direcciones de servicios habían estado recolectando las leñas y repartiéndole a la gente. Pero ahí se escondían los funcionarios, ¿eh? Ahí la que explicaba eras vos. Bueno, por supuesto, y quedó obviamente en mi persona esa condición. De todos modos, ha sido mucho el trabajo que se ha hecho y también hemos sido cuestionados, por el equipo de salud, ¿no? Sí, sí. Y lo incluyo al doctor Ayuso, lo incluyo al equipo, en 2 momentos cruciales de pandemia, cuando se cerraban los comercios, cuando en algún momento... Pero también esta cuestión de que nos hubiésemos hecho junto con el doctor Ayuso cargo de esta cuestión sanitaria, le permitió al intendente desdoblarse políticamente y poder acompañar a los comerciantes en el reclamo, porque había alguien que se hacía cargo de lo sanitario. Y fuimos muy cuestionados internamente. Éramos como los sanitaristas contra los que estaban en contra de la cuarentena. Y la realidad es que se manejó así a nivel país y que teníamos que trabajar con lo que teníamos, que si eran buenas o malas decisiones lo supo el mundo después que pasó un trayecto largo. De hecho, digo, para poner en memoria de la gente, de hecho tenemos un intendente procesado todavía, ¿no? Porque sí, sí. La causa por la cual en aquel momento bien. Pedro... Pero después de lo que pasó con el presidente y la... Todo lo que quieras. La señora. Pero el procesamiento sigue. No, o sea, a Francioni sí, también. Sí, por supuesto. A Francioni y también. Cosas aparecieron después para a poder hacer ahora un análisis para atrás. Pero en ese momento... La última mitad de esto y hablamos del futuro ya y dejamos esto atrás. El intendente acaba de decir, y recurrió a la frase que usaste en la conferencia de prensa, que nadie te pegó una patada en el trasero. Cuando hablo de una patada en el trasero, hay situaciones que suenan a patada en el trasero. En el sentido de que te expulsan hacia otro lugar. Y siempre es hacia adelante, digo yo, ¿no? Las contrariedades en la vida te generan esto. No fue una expulsión expresa, pero la verdad es que fue de alguna manera restar autoridad a mi función
a partir de una cuestión que, vuelvo a decirte, era electoralista. Me la contestás si querés, ¿mito o realidad que De la Rosa le dio instrucciones a los directores de cada área que no te atendieran el teléfono? Mira, yo no tengo cómo comprobarlo personalmente, sí me ha llegado el comentario. ¿De esa situación? Sí. ¿Y te atendían el teléfono? Me atendían, pero había un vacío, una situación de relación totalmente diferente a la que había en el resto de los 7 años. Era notorio, o sea, ustedes han pasado por mi escritorio, veían que estaba siempre lleno de gente, siempre lleno de reuniones y bueno. De golpe no hubo más. De golpe no pasaba más nadie por mi oficina. ¿Algún mensaje? Porque vamos a hablar si de... Si quiere leemos mensaje, no, pero... No. Sí, a ver, algunos me llegaron acá, Ahí te anotaron uno que llamaron al fijo también. Sí, acá. Por favor, ¿cuántas mentiras? Si quiere seguir dirigiendo en la municipalidad, por eso se quiere seguir dirigiendo en la municipalidad de La Rosa, por eso prioriza por Sara. Me dicen acá. Sí o sí tiene que ir con los peronistas y la Unión Vecinal todos juntos. Este es un pedido de Libertad de Inriville, pero no vota acá Libertad. Le mando un. 200 personas que van a votar. Ah, acá. Oh, una puntera política. Impresionante. Le mando un saludo a Libertad. Beso enorme, de Inriville. Bueno, acá hacen una pregunta de lo que vamos a hablar ahora, del futuro, porque preguntan dónde iría, cómo iría, ya acá hablamos. Pregunta si no se sintió un títere después de lo que pasó con el presidente, más allá de que ella cumplía órdenes, que debe ser por el tema de la pandemia, con lo que pasó con la fiesta. No se puede contestar si quiere. Con respecto, no, a la pandemia que vos pusiste la cara y yo, y el presidente de la Nación estaba de fiesta, si no te sentiste bueno, mal eso, un títere. Eso nos pasó a todos los argentinos, en realidad. Sí. Uno lo que trató es de hacer lo mejor posible dentro de lo que le tocaba hacer a uno. Acá te manda saludos Juan Piersanti y Enoa Tinger, el hombre de plataformas Piersanti, aprovecho para meter el chivo. Abrazo enorme, Juancito, querido. Acá. Buenas noches, que diga dónde está la encuesta que le da ganadora. No hablamos de la encuesta nosotros, ni Verónica, pero está bien. No, sino, la famosa frase que se arropen, como dijo ella, cuando queríamos ir a buscar leña. La leña es. Enojado por la leña. El tema de la leña es. Sí, algo, enojado, sí. Bueno, acá otro mensaje que dice. Bueno, esto no sé a qué se refiere porque no tiene nada que ver con el tema. Dice: ¿por qué no hablamos de la inseguridad que hay en Marco Juárez? Hablamos todos los días, pero no sé qué tiene que ver con esto que estamos desarrollando. ¿Qué más? Le mando un saludo a la televidente o al televidente. Seguramente en algún momento hablaremos del tema. Bueno, acá la apoyan, Guerrera, la apoyan. El hombre le tiene miedo a la mujer sin miedo. Esto es una frase, ¿no? Que le mandan a Verónica, una frase filosófica. A ver, acá, por acá. Verónica, yo te aprecio mucho. Largate sola, sos muy eficiente. Mucha gente te va a apoyar. Te quiero mucho, besos. Listo. Por acá más. Ah, bueno, acá hay una queja puntual que la hacemos, pública. No tiene más nada que ver Verónica, pero Santiago del Estero, calle y esquina, 1 de mayo. Después lo vamos a pasar a acontecer. Bueno, la queja, que sepan que llegó. Sí, pará, bueno, que por acá sí, viene más. Otro teléfono. Sí, acá tenemos. Ya hablamos del futuro, que hay algunas preguntas que hablan de. Que se apoye en los industriales, pero que no cometa el error de ir con los peronistas. Una opinión de otro oyente, de otro televidente. Estoy acostumbrado más a la radio que a la televisión muchas veces. Acá. Bueno, estimados periodistas, manden un gran saludo a Verónica de parte de Juan, también otro tocayo de Piersanti. Buenas noches, gran persona Verónica, gracias por todo lo que hizo y apoyar y acompañar a la gente. Acá se tendría que haber ido antes, ahora es tarde, dice otro televidente que apoya y pregunta. Hablando de su futuro, ¿es tarde o hay tiempo de armar algo? No, yo creo que siempre hay tiempo. El mismo intendente de La Rosa ha dicho que falta tiempo todavía. Sí, creo que tiempo siempre hay. El tema es, están dadas las condiciones, se evaluarán. La realidad es que este paso era necesario, en lo mío, en lo personal, en el espacio donde estaba, y esa decisión fue tomada. Recién a partir de ahí yo puedo pensar hacia adelante. Y bueno, lo tomaré con la cautela del caso. Hoy dejaste una frase en la conferencia que dijiste, mi intención de ser candidata a intendente están intactas. Así es, porque este apoyo de la gente, esto que a ustedes les llega, me llega a mí también personalmente, llega a través de las redes, y es un poco lo que me estimuló en su momento a ofrecerle y a poner a disposición de Pedro mi candidatura. En ese contexto, tu situación generó muchísimas expectativas en la Unión Vecinal.
te siente vecinalista, que te quiere recuperar, que te quiere llevar a su fila y hasta el punto que te quiere poner como la cara visible de la posible candidatura. Hubo charlas en la previa, va a haber charlas post renuncia. Digo, ¿cómo vas a manejar primero el tema con la vecinal, que es el partido que off the record y casi públicamente están desesperados por tenerte en las filas de ellos? Bueno, yo quiero aclarar que yo nunca me fui enojada de la Unión Vecinal. Vengo de la Unión Vecinal, Pedro me convocó porque él me conocía también del lugar. De hecho, mucha de la gente que hoy es parte de Cambiemos viene de la Unión Vecinal. O sea, el PRO hace un partido relativamente joven que se inició justamente con Pedro aquí en Marcos Juárez como representante, pero la gente que lo acompañó en su mayoría viene de la vecinal, así que no es ninguna mala palabra decir eso. No. Siento que sí, que mis orígenes están ahí. Lo demás será cuestiones que tendré que evaluar serenamente, con cordura, ver realmente qué posibilidades hay, qué condiciones hay. Hoy, para mí, esto era imperante, necesitaba hacerlo, y bueno, por supuesto que esto marca, tuvo una revolución, la verdad que hasta a mí me sorprende todo lo que disparó esto, pero bueno, es necesario. Yo no soy una persona de medias tintas y asumo riesgos cada vez que decido hacer algo en mi vida, como lo asumí el día que Pedro me convocó. Yo hasta, vuelvo a repetirte, creo que más allá de lo que nombraron encuestas y todo lo demás, o sea, yo no me refiero a una encuesta y a una posibilidad de voto, eso han medido todos los partidos, yo no he tenido acceso más que a algunas encuestas que me han comentado, pero si yo pude transitar estos 7 años de gestión de la manera que lo hice y lograr este reconocimiento de la gente, que es el vecino el que acudió a charlar conmigo, a buscar soluciones, no solamente conmigo, pero los que tuve que atender yo, y ellos se sienten satisfechos, yo ya gané. Esa es mi lectura. Pero a ver, digo, te planteé lo de la vecina. En el PJ obviamente también te quieren dentro de la alianza, dentro del espacio, pero ahí tienen algunos recaudos con el tema de la candidatura de Foresi, que prácticamente estaría confirmada. Yo sé que vos te vas a tomar tu tiempo, vas a tener reuniones, vas a definir, pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Es utópico pensar en un Foresi creciente Foresi, y en eso que está circulando, que en teoría sí te convencen de generar tu vinculación a ese espacio, hacia Alianza, medirlo a los dos y ver cuál mide los dos y uno encabeza y el otro acompaña? Digo, ¿hoy es muy apresurado pensar en eso? Sí, es apresurado. Primero porque yo no quiero interferir en la candidatura de Eduardo, se lo he dicho personalmente, es una decisión que él tiene que tomar él. Él tiene una trayectoria hecha dentro de su espacio político, gente que lo ha acompañado todo este tiempo y está en todo su derecho a hacerlo. O sea, de hecho ya hay algún pronunciamiento. Si bien no es formal, hay algún pronunciamiento. Yo no voy a interferir en eso. Sí, lo que yo puedo es hablar de mí, que evidentemente he luchado y he pedido el reconocimiento de mi espacio para ir a una candidatura como intendente, porque es lo que me gustaría hacer, porque es para lo que me he preparado todos estos años, porque siento que después de 20 años de gestión pública, desempeñándome en distintos niveles jerárquicos en el Ejecutivo, es el espacio donde me siento cómoda, y creo que el próximo nivel es poder ser intendente de Marcos Juárez. Y esas son mis convicciones. Lo demás será cuestiones de evaluar, de razonar. No estoy en la cabeza de los otros para saberlo, sí te puedo decir claramente lo que yo quiero. Esta mañana cuando hablábamos en la conferencia, a mí me dio la sensación, y esto es sensación, no opinión, de que es como que cerraste la puerta a una negociación de posibilidad de trabajo hacia más adelante. Hoy te escuchaba con Gabriel en la radio y es como que esa posición, a ver, te voy a ser claro, a ver, yo soy para las próximas elecciones, soy intendente o me voy a mi casa, sonó así esta mañana. Y hoy en la radio sonó como que vas a construir de aquí en más o a partir de hoy una posibilidad a futuro que puede ser en septiembre o puede ser para más adelante, creo que fue la frase de la radio. Es que son las distintas opciones, Marcelo. Está bien. La realidad es que la única opción no es ir de candidata, la única opción no es ir ahora en estas elecciones, hay otras opciones. Y en la evaluación tiene que estar contemplado todo. Está bien. Lo que te quiero decir es que a la mañana no sonó de esa manera, o sea, a la mañana pareció que cerramos la conferencia con una única posibilidad de decir,
El hoy es hoy para mí y quiero ser intendente de Marcos Juárez. Y estoy negociando para eso. No dijiste si no me quedo en mi casa, pero sonó a eso. Y a la tarde es como que, no es que cambió el discurso, pero se abrió un poco más el panorama. El panorama es el que está diciendo ahora. Digamos, hay posibilidades, varias posibilidades de hablar, de seguir trabajando en la política, si no se te da la posibilidad concreta de ser candidata a intendente en el 2022. Sí, por supuesto. Yo no me voy a quedar quieta. Soy una persona que siempre participé, de alguna manera, siempre con trabajo hacia la comunidad y hacia la gente, porque me gusta. Porque aun cuando me recibí en mi profesión, me inicié en un espacio público, que de hecho es el hospital, y luego trabajé en la municipalidad, así que siempre estuve relacionada con, he hecho gestión público-privado a través de instituciones que tienen que ver con lo industrial, con fundaciones que tienen que ver con el tema de empresas de familia. Por lo tanto, creo que de alguna manera, desde el lugar que esté, siempre voy a estar trabajando con la gente. Uh-huh. ¿Tenés gente como para formar un equipo? Digo, en el caso que cierres con alguien y se concrete tu intervención en las elecciones, ¿tenés gente que te podría acompañar en el trabajo? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí, porque hay mucha gente que manifiesta abiertamente querer acompañarme y que lo ha propuesto. Pero bueno, será parte de todo. ¿Con experiencia o sin experiencia política? ¿O de las dos? De las dos, de las dos. Pero me parece que mucha gente lo hable en Marcos Juárez, que trabaja por la comunidad a través de otras instituciones que no es un municipio y que tranquilamente podrían tener, no a lo mejor la experiencia, vuelvo a repetirte, en la gestión de gobierno, pero sí en la gestión institucional, ¿no? De otras instituciones. ¿En qué plazo puede haber definiciones? ¿15 o 20 días más no tenés? Y no, la verdad es que los plazos los está poniendo un poco la agenda electoral, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que no. A ver, no hay que apurarse, en esto hay que ser lo más cauto posible, uno no puede adelantarse porque después presa de sus palabras. Y bueno, también aprendí un poco con todo esto que uno tiene que hablar de lo que pasó, de lo que está pasando y el futuro siempre fue incierto. Esto es muy dinámico. Y esto todos los días genera muchos cambios en los casilleros. ¿A quién crees que pusiste más nervioso, al oficialismo o a la oposición? ¿A quién crees que pusiste más nervioso? No sé, creo que... ¿O a los dos por igual? Creo que le pusimos un poco de condimento a estas elecciones que estaban un poquito quietitas. A los dos por igual. ¿Vos, Marcelo, a quién crees que puso más nervioso? ¿Al oficialismo o a la oposición? Depende de la decisión que tome a partir de ahora. Ah. Hoy el único nervioso es Pedro, pero por una cuestión que tiene que ver con lo operativo y con lo que autogeneró, y esta es opinión, no información, obviamente, lo que tiene que ver con el manejo del proceso político, sí. Y que ya lo habíamos analizado, más allá de que Verónica sea candidata o no, lo claro y lo concreto es que ha generado en Marcos Juárez una sensación de riesgo, de pérdida de hoy elecciones. Hoy me llamaron medios de Rosario, de Córdoba, mañana me van a llamar de Villamaría, todos. Mira lo que generó la No, lo que pasa, más allá de Los urgentes, del hecho puntual, lo que pasa es que más allá del hecho puntual que significa la renuncia de Verónica que se ha dado en el día de ayer y hoy prácticamente con la conferencia de prensa, también se le ha generado, y esto lo pudimos saber por los llamados que vos decís, algunos inconvenientes internos al intendente, de dos llamados al mínimo que tenían tono cordobés y que le decían, te dije que te iba a pasar esto. En el sentido de las repercusiones y del posicionamiento que queda el oficialismo en Marcos Juárez, ¿no? O sea, esto es una clara muestra, a lo mejor es la forma de que vean los cordobeses, de que en esa lucha que tienen por la famosa gobernación que queda vacante, porque el líder queda afuera, hablo de Juan Schiaretti, digamos, fuera de la posibilidad de ser gobernador, le indiquen que todo lo que no hay que hacer en política es lo que hizo De la Rosa Marcos Juárez. Más allá de la cuestión puntual que le tocó vivir a Verónica. Si no va a participar acá, ayer Francione dijo que te lleva a Leones, te quiere Leones. Bueno, sé que viene un colectivo todos los días. Claro, de la empresa Indubol. Así es. Te pasan a buscar, pero a vos te llevan a la Muni, te quieren la Muni, Francione. ¿Trabajarías con Francione?
Ese sí que está loco, en serio. No es broma. No conozco para nada cómo es el gobierno dentro de la Municipalidad de Leones. No vivo en Leones, no. Nada. Pero bueno, yo creo que más allá, y esto uno lo dice anecdóticamente... pero lo dijo en serio que te llevaría, ¿eh? Sí, pero lo digo tomando eso, rescatando eso. La experiencia que viví institucionalmente, y vuelvo a repartirte, a separarlo. Una cuestión es cuando uno trabaja electoralmente y obviamente trata de que el partido político al cual represente y los ideales se lleven a cabo y se llegue a una gestión de gobierno. Pero cuando uno está en el gobierno, tiene que trabajar por todas las personas que viven en una ciudad. Y en esa ciudad no hay solamente las personas que te votaron a vos. En una ciudad hay personas que votaron a todos los partidos. Y yo creo que, y vuelvo a retomar la experiencia, porque no, yo personalmente no la quiero minimizar, y no solamente por mí, porque me afecte a mí, porque afecta a un montón de gente, un grupo humano que se puso la camiseta y que trabajó incansablemente durante toda la pandemia, todos empleados municipales, la mayoría, incansablemente durante 2 años y medio y junto con vacunación. Entonces creo que también es un minimizar el trabajo que hicieron ellos. Y creo que la gente lo que valoró es que pudimos trabajar en equipo por una causa que era común para toda la ciudadanía, independientemente si las gestiones las iniciaba la Nación, se retomaban en el nivel provincial, y acá había que trabajar con todo el mundo, había que trabajar con el equipo de la policía que es del gobierno provincial, había que trabajar con los bomberos que es una sociedad sin fines de lucro que trabaja para una comunidad. Había que trabajar con un gobierno nacional cuando bajaba las directivas, y yo creo que la gente lo que quiere ver hoy es esto, quiere ver funcionarios en terreno trabajando por lo que necesita la comunidad, independientemente de las gestiones que tenga que hacer y con las banderas políticas que representen esas gestiones. Y eso creo que es lo que hay que valorar, y que yo agradezco el reconocimiento de la gente. Bueno, siguen llegando mensajes de apoyo, ahora se los vamos a pasar todos. Me aclaran que la frase es de Eduardo Galeano. Lo que me preguntan es si se la mandaron a De la Rosa o a Foresi. ¿Cuál? La de que el hombre le tiene miedo a la mujer sin miedo. Hoy me parece que lo engloba a los dos. Al libre albedrío. Lo dejamos al libre albedrío de la interpretación de los televidentes. Sí, hoy me parece que lo engloba a los dos. Hoy. Yo tengo información que no voy a dar ahora, sí, delante de Verónica, lo vamos a dar durante el programa, y que tiene que ver con todos los movimientos que se están produciendo. Bueno, después lo charlamos. Sí, es información, ¿eh? Sí. Concreta. Bueno, Verónica, expectante a ver qué decidís, digo, no solamente nosotros, sino la gente en general, porque tu decisión va a mover agujas para cualquiera de los dos lados, están todos expectantes, tanto oficialismo como oposición. Eso ha generado tu figura en el último tiempo, y como decimos, bienvenido sea, por lo menos se removió un poquito la política, y a lo mejor surgen algunas ideas y se empiezan a despertar todo esto. Bueno, como me dijo... Javier Barletta, bienvenido a la política, Verónica. ¿Cómo te dolió esa? esa quedó. ¿Hay traiciones que te dolieron más que otras? No hablo de traiciones, ¿eh? Puede ser que haya tenido decepciones en algunas. Volvemos cuestiones. A lo semántico. Comportamientos que me decepcionaron, pero no. Con algunas personas aún en. Hablo de traiciones. Yo considero que son traiciones, pero porque político. Fue más. No. Fue más allá de lo político acá. Sí, cruzaron, acá se cruzaron y se juzgó públicamente, y esto, a ver, no nos hagamos los tontos, se juzgó públicamente el accionar de una persona, no de una política, no de una funcionaria, ni siquiera una política, porque era una funcionaria, Verónica, como dice ella, contratada por el intendente. Y no nos hagamos los tontos, se metieron. Yo no me auto. Bueno, no, digo en general. Pero me está mirando a mí. No, ¿con quién quiere que hable? No está mala de acontecer. Que fueron más allá de las funciones, que tuvieron que ver con cuestiones personales, no con cuestiones de funcionaria. Entonces, últimos mensajes. Sí. Dice: hoy fue muy triste ver al intendente con la perversidad que se manejó, haciendo creer a la gente que él no tiene nada que ver. Otro. Sos lo que necesitamos y yo voto a la primera mujer intendente más Juárez. Vamos, Vero, dice. Si De la Rosa se hace el democrático, nada más lejos de serlo, dice otro. Se viene firmo la Veroneta. Ah, como la de Escaloneta, la Veroneta. Se viene. Bueno, Francione habló ayer muy bien de Verónica, sí, ya lo dijimos. Bueno, hay algunos mensajes que siguen llegando. Mi solidaridad con Verónica, espero que sea fuerte, dice aquí también. Bueno, y mensaje, cuántos que siguen entrando en esto. Bueno, ahora se los pasamos todos, quédense tranquilos. Si no, parece que fuera el lanzamiento de Verónica, acá en Sin Vuelta. Ya se lanzó una vez Pacerini,
Se lanzó Barletta acá también, le duró poco a Barletta. Barletta duró medio día. Al otro día se ve que lo retaron y vino Javier y dijo que no. No, no, no sean más. Y sí, no, no, pero... no es hoy malo, fue la realidad. No estamos haciendo el gaste de nadie. Vero, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el respeto ante esta situación. Y esperamos definiciones. Gracias. Nos vamos a la primer pausa en este Desinvuelta y ya venimos con mucho más. Ahora podés recorrer Argentina con Plan M. Viaja en 6 y 9 cuotas sin interés, pagando con tarjeta Marco Juárez o tarjeta local. Encontrá esta promo en Virati Viajes, Cababú, Pamela Bersano Viajes o Punto 4 Viajes y Turismo. Operador responsable, máximo destino. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. El mejor precio de mercado, asesoramiento técnico, agroinsumos, financiación con pago a cosecha, fertilizantes y combustibles. Ingresá a www.afascl.com o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 89 años, caminamos juntos. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení, Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Cada mañana en Corpac abrimos nuestras puertas con el objetivo de brindarte productos de calidad a precio justo, ofreciendo la mejor atención. Porque nacimos acá, al igual que vos y que tus hijos. Queremos compartir nuestros sueños para que día a día sigamos creciendo juntos. Corpac, el mayorista de Marco Juárez. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione, contenemos valor. A Córdoba la construimos todos los días. En Marco Juárez continuamos reequipando los hospitales provinciales. El gobernador Juan Schiaretti entregó aparatología médica de última generación para el Hospital Abel Ayerza. Con una inversión histórica de 12.500 millones de pesos, seguimos mejorando la salud pública de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos. Y en un instante sin saber que no dejamos. Ni una ramita de ilusión para después. Pauli. En Marcos Juárez y la región, comercializadora Pauni. Colectora Sur, kilómetro 435, autopista Córdoba-Rosario. Te acompañamos para construir tu futuro. El Hormigón Sociedad Anónima. Parque Industrial, calle 5, 2626. Teléfono 03472 458540 o nuestro celu 1550-4445, Marco Juárez. En Estación de Servicios YPF Panamericana encontrarás la mejor calidad en productos, servicios y una excelente atención. YPF Boxes, tiendas full con promociones exclusivas, beneficios de descuentos con la app de YPF y tarjetas Serviclub, pago con código QR y todas las tarjetas. YPF Panamericana, Ruta Nacional número 9 y Tucumán, Marcos Juárez. Teléfono 03472 456
4586-000. Seguinos en nuestro Instagram, Gustavo Martini, SRL. Confía en YPF. Confía en YPF Panamericana. Más lo que es el piso propio que lleva a esta vivienda, y bueno, una vez que esté eso, haremos la pintura que corresponde a cada vivienda y nos quedaría la mesada, azulejos, baños y taller terminados. Creemos que en 60 días vamos a estar entregando cada una de estas viviendas por los habitantes de esta querida localidad de Leones, que tantas necesidades tenemos de una vivienda. Provincias, 400 ciudades, más de 100 sucursales y todas las garantías para que tu envío llegue a tiempo, en perfectas condiciones y al menor costo. Credifin Logística, más rápido, cerca tuyo. En Marco Juárez, calle Intendente Jorge Loinas, ruta 9983, teléfono 03472-457-572. Repuestos Marcos Juárez, de Alejandro Sacconi. El mejor servicio para el productor agropecuario. Las 24 horas, los 365 días del año. Repuestos y maquinarias de las mejores marcas. Encontranos en Carlos Pellegrini, 882 Marcos Juárez. Teléfono 03472-443-100 o 156 22810. La pasión por el rojo se lleva en la sangre y también en el carnet. Asociate al Club Argentino de Marcos Juárez. Más de 4.000 socios nos eligen a diario. Club Argentino, todos los días, tu deporte. Llega un momento en tu vida en que pensás en tener una casa. Y siempre que imaginás una casa, la imaginás con materiales nobles. Living gigante. Con amor, mucho amor. Con reuniones con amigos. Con chapuzón. ¿La imaginás? Con todos tus gustos. Por suerte, existe un lugar que tiene todo lo que imaginás y más. Contigiani, que hace más de 70 años tiene todo para la construcción. Dale, vení a Contigiani. Una solución para toda la construcción. Portofino Cremas Heladas. Nos agrandamos y con novedades, tortas, postres y ahora también cafetería. Portofino, el mejor helado artesanal con sabor italiano. Y ahora cafetería para disfrutar de un grato momento. Portofino, también en Mendoza 1149. Portofino. Campaña de vacunación antirrábica canina y felina 2022. Hasta el 12 de julio estamos vacunando perros y gatos en las distintas veterinarias adheridas de la ciudad. Además, los miércoles en horario de zoonosis vacunamos en Quintana 1011 y los jueves en distintas plazas de la ciudad.
Para conocer las veterinarias adheridas y la fecha de tu plaza, chequea www.mmj.gov.ar o las redes sociales de la MUNI. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Estudio Cisneros, estudio contable impositivo y laboral, asesoramiento especializado en concursos y quiebras, seguros generales. Estudio Cisneros, oficina en Marco Juárez, Tucumán 488, en Noettinger Julián Arauz 364, teléfono 455112, WhatsApp 3472 433 275, email estudio@estcisneros.com.ar. Seguimos en este martes de Sin Vueltas y bueno, nos metemos en el segundo bloque con nuestros amigos los bomberos voluntarios de la ciudad de Marcos Juárez por varios temas. Uno que tiene que ver con el día de hoy, que es el día de la donación de sangre, el día del donante. Tuvimos allí algunas notas en Radio Ciudad con autoridades de la provincia, de la hemodonación y de la importancia y la concientización de durante todo el año. Si bien hay un día especial que es hoy, donde uno lo recuerda y habla y hace notas al respecto, deberíamos recalcarlo durante todo el año porque realmente es importantísimo el hecho de la donación, y sé que los bomberos de nuestra ciudad están con una campaña que la han lanzado con motivo del día de hoy y que la pretenden que perdure en el tiempo, obviamente con la concientización. Así que le damos la bienvenida al jefe del Cuerpo Activo y al presidente de la comisión. Y ya no necesitan presentaciones, señor José Caballero y Osvaldo Soler. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias por invitarlo. Bueno, arrancamos por lo de hoy, por esto de la donación de sangre, que es tan importante, ¿no? Digo, de concientizar y de hacer que la gente permanentemente esté atenta, porque hasta dos o tres veces al año se puede llegar a donar sangre, ¿eh? Y que uno parece que es un hecho simple, pero no tanto, y hay muchísima gente que permanentemente lo necesita, ¿no? Sí, o sea, en el cuartel hace una pila de años que está el padrón de donante de sangre, sí, que fue hace muchos años, y lo que se hace con esta campaña es actualizar y bueno, y que más gente se anote. ¿Cómo funciona siempre? Vos vas al hospital y te dicen tráeme tres donadores de sangre. Entonces ahí donde por ahí entramos en juego el cuartel de bomberos, que es donde que tiene el padrón. La gente viene al cuartel, te dice qué tipo de sangre necesita, nosotros le entregamos el padrón, ellos toman nota de las personas anotadas que están voluntariamente para donar sangre, le toman los datos y después ellos se encargan de solicitarle, digamos. ¿Cuántas personas hoy integran ese padrón, aproximadamente? Y lo que pasa es que hay que actuar, por eso no, por eso mismo, pero ¿cuántas las integran hoy? Y no sé, ¿habrá 500 personas? Sí, si es gente que falleció, gente que migró. Y la campaña apunta a eso, a entrar en un link donde hay un formulario, donde uno se anota voluntariamente para ser dador y ustedes hacen el tema de... O sea, el primer paso que dimos hoy, acompañando esta campaña mundial, es justamente lo que vos comentás, Gabriel, que es el link donde las personas voluntariamente pueden anotarse. Eso lo buscan en el Facebook de Bomberos Voluntarios, ¿no? Exacto. Está ahí el link. Y eso va a estar hasta el día jueves. A partir de ahí, del jueves en adelante, se pueden contactar con cualquier integrante de la comisión directiva o de cuerpo activo o cualquier integrante del, digamos, algún personal de la institución. Le podemos pasar el link para que ellos puedan cargar. Ese es el primer paso de esta campaña, que después va a culminar el día de las elecciones, que va a ser el 11 de septiembre, donde vamos a estar apostados en las 7 escuelas haciendo esta campaña. ¿Con esto? Con esto. Con enriquecer el padrón. Exactamente. Y recurrir, y en esto me sumo yo, especialmente a los grupos difíciles, aquellos que tienen la sangre que realmente se busca y se reniega un poquito más, que por favor se empadronen, para tener ese dato para la colaboración, especialmente el cero negativo, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con sangres más difíciles de conseguir, y que uno recurre al padrón de bomberos voluntarios, siempre le viene a la mente, y por eso también está esta actualización que resulta tan importante. Así que en las elecciones van a estar laburando en todos los colegios. Exacto, esto es una bandera que toma bombero, no, pero esto es de todo y para todo, digamos. Sí, está claro. Un eslogan, parece, sí, justo ahora en la justo elección. Justo en la campaña, sí. Alguien te lo va a robar. Pero es para todo. Como digamos, está sensible la gente, van a decir que es candidato este. En cualquier momento lo van a poner de candidato. No, ¿eh? No. Así que bueno, por eso esperamos que, sobre todo la gente joven, Hay que aclarar, no mitos, sino, viste cuando te dicen no podés donar más sangre en tu vida porque tuviste hepatitis. Pregúntenle a los médicos qué tipo de hepatitis, porque hay un tipo de hepatitis específico,
Que no permite. Que no permite donar sangre de por vida. Pero mucha gente que tuvo hepatitis piensa... No, también hay mito con el tema de los tatuajes. Vayan sí. y consulten al médico los requisitos. Obviamente tenés que ser mayor de edad. Uh-huh. Obviamente tenés que juntar unos requisitos desde el punto de vista de la salud. Pero eso es fácil. Lo consultás allí en el hospital. Exacto. Te dan los requisitos y no hay ningún inconveniente. Quédense que, tranquilo que la mayoría puede donar sangre tranquilamente. Sí, sí. Y reitero, mínimo 2 veces al año lo pueden hacer... tranquilamente. Más allá del padrón que van a actualizar los bomberos voluntarios, uh-huh. uno voluntariamente se puede acercar al hospital sí. en cualquier momento del año y donar la sangre. Exactamente, sí. Inclusive invitamos al Rotary Club, que en una oportunidad también hicieron esta campaña. Bueno, ellos, digamos, vamos a trabajar en conjunto. Si bien es cierto, el permiso se le dio a bomberos voluntarios de participar, pero creemos que somos dos instituciones que tratamos de aportar siempre algo para la comunidad, ¿no? Perfecto. De la gestión, 2 temas le voy a preguntar, después ustedes si tienen algún otro más me lo completan. El primero, el tema del lavadero, ¿cómo viene? ¿Con los fondos de la provincia, el expediente? El expediente viene bien encaminado. ¿Por qué se ríe? No, Eduardo Foresi fue el gestor sí. desde parte de la provincia, que llevó la carpeta. No sé si ustedes se recuerdan, cuando vinimos sí, la otra sí. vez, habíamos presentado esta carpeta con el proyecto a la Nación. Y bueno, después fuimos para el lado de la provincia. Justamente hoy chequeamos el procedimiento de la carpeta, ya está en la parte de auditoría contable, con lo cual nos da mucha esperanza que vamos a recibir el subsidio. Y así todos ya empezaron la obra ustedes. Claro, los muchachos ya trabajaron en el altillo y abajo ya está todo preparado. Claro, cuando hicimos la ampliación de galpón, digamos, ya lo tuvieron cañería, previsto. Electricidad, hicimos todo, porque después pintamos. Y no... En este país que está todo estable y no hay inflación, ¿cuánto hace falta para terminar la obra? Digo, más o menos, no descalculemos. En el lavadero, sí. Yo hago la salvedad de la otra vez que te sí. dije una parte parcial. En realidad el valor de compra del producto, que es la máquina, que es el lavado y centrifugado, sí. que creo que ustedes van a estar trabajando ya, los muchachos ya están pensando para la parte secado, para economizar un poco, ¿no? Está en el valor de $13,000, ¿sí? O sea, 2,000,000 pesos, redondea. Nada. Sí, porque estamos hablando de dólar oficial, le aclaramos exacto, a la gente, porque viste la gente enseguida oficial. Saca la exacto. cuenta con los 210, 220, 230 del dólar blue. En este caso es una compra que sí, inclusive siendo de bomberos, es dólar oficial. Es dólar oficial, 2,000,000 pesos redondeando. 2,000,000 pesos, toda la maquinaria. La maquinaria, bien, exacto. ¿Y hoy no hay cero pesos de fondo para eso o hay alguna reserva? En realidad la expectativa es esperar que llegue salga todo. De la provincia, claro. Porque, digamos, porque tenemos muchas esperanzas de que esto se va... O sea, recursos podemos tener para comprar en parte, uh-huh. pero también tenemos otras prioridades y necesidades. Entonces, si tenemos esta posibilidad de que el gobierno de la provincia de Córdoba... Y por lo que estamos viendo, está bastante encaminado. Bueno, confiamos en que va a ser así, ¿no? Bien. Perfecto. Y la Bien. Otra pregunta mía tiene que ver con el famoso camión que están en campaña con los productores rurales para cómo viene. La otra vez ya me habían dado la cifra que venían, se mejoró. ¿Cómo viene ese tema en la recaudación? Bueno, hasta ahora, digamos, se hizo un aporte. Hay 39 productores que aportaron donaciones. Las instituciones que, digamos, regulan a los productores agropecuarios, sea AFA, Cooperativa General Paz, INTA, Asociación de Productores Rurales, UINCA, ¿sí? Es lo último que recibimos, y a su vez esos 39 productores. Pero bueno, estamos, o sea, al principio empezó con un empuje bárbaro y ahora estamos un poco amesetados. Nos está faltando un dinero, aporte. Un aporte todavía, nos falta. Así que, ¿y cómo hacen los productores rurales para colaborar? Y decimos productores rurales porque es una maquinaria destinada específicamente para ellos, por eso remarcamos. Mira, el día sábado sí. Tuvimos un incendio de maíz, de un lote de maíz en pie. O sea, los productores, ¿sabes? Vos, Marcelo, que conocés. Sí. ¿Cómo te metes a pagar? La altura del maíz es maíz imposible manejar. O sea, bueno, históricamente, y todo el mundo lo hace, y hay que buscar un tractor, un disco, encarar dónde ir disqueando, digamos, y rodear el fuego, cortar el fuego dentro del lote, disquear el lote, como quien dice. Sábado a la tarde, en este caso era, por ejemplo, en el establecimiento del INTA. El INTA colaboró yo. Andá, buscame un tractor y un disco el sábado a la tarde. Claro. Cuando vos me lo traes, pasó una hora, dos, porque está en el otro galpón y qué sé yo, y se te queman. En un ratito, si hay viento, 50 hectáreas más en pie.
¿cuánta platita hay ahí? Uh-huh. Bueno, fuimos con el camión, que es 4x4, que nosotros le preparamos un riego. Nos metimos tipo safari, París-Dakar le hicimos. Nos metemos con este camión, ahí en pie, van pegando las espigas en el parabrisas. Uh-huh. Y vamos donde está el fuego y lo apagamos. Y se quemó lo que ya estaba quemándose, que no sé si llegó a 2 o 3 hectáreas. Uh-huh. Pero te puedo anunciar que en menos de 3 o 4 minutos lo habíamos apagado. Lo rodeamos el fuego y lo apagamos. O sea, si teníamos que hacer como veníamos haciendo hasta hace 6 meses atrás, che, bueno, busqueme el disco, el tractor, si no había en el Inter, que había que pedirle un vecino, porque ¿qué íbamos a hacer? Una persona no puede meterla en el medio del lote caminando en maíz en pie. Es un riesgo terrible. O sea que es un elemento fenomenal. Por algo los europeos lo tienen y... Y queda claro que no son los productores de Marco Juárez más, ¿no? Digo, deberían ser esta, de la zona. Esta pantalla llega a 24 localidades. Digo, tener una unidad de esa a pocos kilómetros del centro de tantos campos, la verdad que esto hay que llamarla. ¿Viste cuando yo llamo la atención generalmente cuando se habla centro universitario de Marco Juárez favorece a la juventud de toda la región? Uh-huh. Esto es más o menos lo mismo. Es lo mismo, sí. Es un elemento que sirve a la producción de la región. Y el camión que ustedes pretenden comprar mejora este que aún tienen. Claro, la idea es comprar un poquito más moderno. Lo único que estamos ahora con el problema, si se puede decir, es que en todo el mundo el tema de la guerra de en Rusia, porque estos camiones, el centro, digamos, comercial está en Polonia. Y bueno, está amenazado el tema por la cercanía con Ucrania y... No se están consiguiendo, es como que se están mudando, están trasladando todo el equipamiento y no estarían entregando. Es lo único que estaríamos demorar. Un poquito nosotros demorados por este tema. Entonces, bueno, ahora estamos buscando... Claro, porque Polonia también depende de los puertos de Mar Negro, que ahora están absolutamente exactamente, bloqueados. Exactamente, es un poco el centro, digamos, el que trae todos los camiones de los distintos países de Europa... Es como una base que tienen ahí en Polonia. Sí, para cómo los rusos parece te lo habilitan mediodía, cuando te habilitan el puerto, es un desastre el otro día, está medio complicado. Y también tienen miedo, ¿viste? O sea, que importarlo, decir, bueno, y si nos bombardean y nos hunden. No, bueno, pero eso está pasando, es que como que liberan muchas veces los puertos como una estrategia, ya. O sea, ya pasó dos veces y ya se es como que se descubrió que es una estrategia de guerra y no una liberación comercial. Ha pasado con los cereales y ha pasado con todo el movimiento de barcos y los barcos comerciales. No quieren saber absolutamente más nada. Yo les pregunté cómo hacen los productores para calvar al más allá de los que están nucleados en cada cooperativa, que lo pueden hacer a través de la cooperativa, el productor independiente que nos está viendo, ¿cómo hace para poder colaborar con esto? Se puede acercar a la institución o ponerse en contacto con nosotros al 457-333, digamos, cualquier integrante de comisión o cuerpo activo. Y nosotros... Las donaciones pueden ser en cereales, semillas, dinero, la que sea, vale todo. Exactamente. Sí, vale todo. Lo que pasa es que tenemos que tratar de ser lo más ordenado posible. No, está bien, pero en por la ahí... parte, digamos, la comercialización, porque nosotros no mientras comercializamos... Haya la, no, pero mientras haya la voluntad de colaborar, pero sí, se acercan y lo arreglan. Le entregamos un recibo de donación a cada productor que menos un rayo, lo que venga. Sí. Dijimos 39 productores, ¿mucho o poco, Marcelo, para...? Es muy poco, por eso hablo de la región. Pero te aviso, te digo, o sea... Hay muchos que colaboran a través de los cooperativos. De esos 39, a lo mejor tenés 20 que te diría que te donaron dos veces. No, hay productores acá en Marco Juárez que realmente hay que sacarse el sombrero. A ver, y más allá de la cuestión solidaria y a los que donaron a través de las cooperativas y los productores, los felicito, es una cuestión que tiene que ver, a ver, si pagás un seguro... contra la piedra, acá estás pagando un seguro contra algo que te puede hacer perder toda la cosecha. Con la ventaja de que lo pagas una sola vez. Lo pagas una sola vez. No, y además tenés la seguridad de un trabajo profesional. Yo me reí recién cuando dijo, entramos y lo pagamos, ¿viste? Lo dice como si fuera un juego de oca, ¿viste? Pero está capacitado nuestro cuerpo de bomberos voluntarios, no tiene que mostrar en ese aspecto y me parece que tiene que ver con una inversión más allá de la cuestión solidaria. Acá están siendo solidarios con ellos mismos, de tener una protección a su producción y a su bien, a su capital. Impresionante, o sea, hoy, y ni hablar con los precios internacionales, ¿no? Hablando de lo que tiene que ver con la guerra, hoy los precios internacionales. Pero no solamente es mal el hecho de tener el vehículo, es mal el hecho de que el trabajo de ellos es gratuito.
O sea, sí, vos, vos tenés una vigilancia permanente, tenés una vigilancia permanente contra el fuego gratuita. Sí, absolutamente. Gratuita. Remarquémoslo porque es así. Uh-huh. Si bien ellos son voluntarios, también hay que remarcarlo. Mañana se te quema 150 hectáreas de soja y... O sea, a ver si estamos dándole la dimensión. Y hay que decirlo, esto sí lo sabes vos desde el punto de vista técnico, dentro de lo que es la tecnología aplicada a campo, los aumentos de riesgo de incendio han aumentado también. Es increíble. Sí, ¿no? La materia prima que hay hoy en día en el campo es terrible. Nosotros en el cuartel pusimos un cartelito donde medimos diariamente los riesgos de incendio y estamos en extremo hoy en día, por la materia prima que tenemos en la ciudad. Y hay que avisar, tengo una mala noticia a los productores, que ya se lo di hoy en Agro y Algo Más, que los grandes centros meteorológicos del mundo, organizados en una organización a nivel global, hoy sacaron un informe tremendo de la presencia de la Niña en lo que tiene que ver con el hemisferio norte, durante todo el otoño y el comienzo del invierno. Le aclaro a los oyentes que, o a los televidentes, que es primavera y verano nuestro. Estamos hablando de una presencia, de una sequía, o por lo menos de un régimen de milímetro de lluvia bastante inferior a lo que es habitualmente. Esta Niña que hace 3 años se quedó y nos parece rebelde, no se va. Estamos hablando hasta fin de año. Con lo que, y él lo sabe también, eso, aumenta esa cuestión climática, aumenta los riesgos de incendio, sí, absolutamente en un alto porcentaje. ¿Mm? Así que ¿Hay un plazo para esto, para la compra, para la colaboración o no? ¿Cuál sería lo ideal? Los chicos están buscando ahora la novia, porque cuando iniciamos esta campaña, la realidad del mundial no era esta. Entonces ahora, bueno, están los muchachos a full tratando de ver cuál es la mejor opción, ¿no? Mientras tanto nos da tiempo nosotros para juntar lo que nos falta. Pero lo antes posible es mejor, digamos. Sí, totalmente. El que tiene actualmente, si no, era de origen holandés. ¿O estoy equivocado? Claro, es holandés, pero lo trajimos, lo exportamos de Polonia. Es como que arriman todo ahí y están... Y obviamente que nosotros siempre buscamos algo que sea relativamente nuevo, digamos, que no tenga tantos años de uso y que sea una marca conocida, porque cualquier cosita... Cualquier repuesto. Repuesto uno tiene que tener accesibilidad. Perfecto. Dentro de la Argentina. Esos son los dos temas que yo le quería preguntar. ¿Qué otras cosas quieren contarnos? Porque la otra vez vinieron, tenían algunas ideas, algunas nos contaron, otras dijeron que nos iban a contar más adelante. Digo, no sé por dónde quieren empezar. Mira, yo te cuento de la parte activa, como sí, vos dijiste, bueno, bien somos voluntarios. La última vez yo te dije, Marco Juárez está llegando a una cima de pasar de ciudad chica a ciudad grande. Sí. Y Bombero vive haciendo cosas. Tuvimos el Día del Bombero, visitamos un montón de escuelas, nos enteramos de muchas cosas y necesidades de escuela donde por ahí Bombero se pone silenciosamente a trabajar para ver cómo puede ayudar. No te puedo adelantar más porque se está trabajando en eso. Seguimos con campaña de RCP. Bueno, ahora tenemos el cumpleaños próximamente y queremos hacer algo en el cuartel, algo abierto para que la gente nos pueda seguir visitando. Tenemos proyectos de renovación de vehículos. Una de estas acá, el forestal. Estamos renovando equipamientos de para protección de los bomberos. Después Waldo te va a explicar cómo viene eso. Tenemos, o sea, la salida diaria de todos los días, de cubrir todo lo que más se pueda dentro de la ciudad. Hay cosas que no la podemos hacer por más que nos pidan, pero bueno, la parte activa es muy muy, se maneja mucho todos los días mucho ambiente. Cada mucho vez más horas. Sí, más hora. Cada vez más horas. Ya estamos al borde de la profesionalización, digamos. Estamos llegando a ese ritmo. Fíjate que el otro día hablábamos. Nosotros en el último tiempo tuvimos la renuncia de varios bomberos al cuerpo activo. Y cuando uno pregunta, la mayoría son jóvenes, y el tema laboral, el tema dedicado de horas, no se lo pueden dedicar al cuartel. Y bueno, antes de estar a medias, como el cuartel no es así, van renunciando. O sea que vamos viendo que la exigencia que la misma ciudad nos impone, sí, o sea, nos demanda mucha cantidad de... Cada vez mayor, claro. Aparte, en el sentido de estar de los dos lados del mostrador, parece mentira, porque conozco un caso puntual, que no voy a nombrar, pero le empieza a ocasionar inconvenientes en... conseguir laburo a nivel privado, en el sentido de que saben que tienen una ocupación
paralela con bomberos, y la exigencia de bomberos hace de que no le pueda prestar la debida atención al trabajo particular, y eso ya ha pasado. Entonces, por lo que dice él, por la exigencia permanente de que la ciudad va agrandándose, y evidentemente ya se torna una profesión más que un voluntarismo, sí, lo de ser bombero, sí, ¿no? No hay duda. Lo que pasa es que uno cuando, digamos, el otro día hablaba con los superiores, y cuando uno toma el juramento de bombero, es como que te cargaba una mochila en cualquier sentido. Yo le comentaba a Judith el otro día, fuimos un incendio que, bueno, que gracias a Dios no era. Cuando volvimos encontramos una barra de chicos peleándose y bombero paró a separarlos. Y se volvieron a cargar y los volvió a separar y los dividieron en grupos. Che, ustedes cinco para allá, ustedes cinco para allá. O sea que tenemos esa carga moral de trabajar en cosas que no, por ahí, no nos pertenece. Porque voy a decir, mirá si nos metíamos y todavía cobrábamos. Pero te quiero decir que a eso vamos, ¿no? Fuimos el otro día a un tumbo de la autopista, después de Agroactiva. Ese camión que se choca, esa camioneta que venía cargada. Y nosotros llegamos y Caminera no estaba, porque estaba en Tortuga, allá en Terroque y Tortuga. Y nosotros trasladamos los chicos y bueno, che, de acá no nos podemos ir hasta que no venga la policía, porque es algo, digamos, un trabajo moral nuestro. No podemos dejar el vehículo y las pertenencias acá tiradas. Y nos tuvimos que quedar hasta que vino la policía. En el medio, el camión, le decía, el camionero que tiene el accidente deja el camión en marcha y se le traba el camión. Le queda todo cerrado con el camión en marcha. Y hicimos de cerrajero. Empezamos a trabajar, tuvimos como 20 minutos hasta que pudimos lograr abrir el camión y el camión no tuviera acceso. O sea, te quiero decir que bombero está... Son tareas, muchas veces hacemos tareas que no nos corresponde, pero es como te dije, cuando vos entrás al cuartel, sabés que si vos vas a entrar para solamente apagar fuego, yo le digo a los chicos, estamos no, ahí. Mira, justo sí. Te iba a preguntar cuando hablaste del aniversario, a lo mejor corresponde más para los dirigentes, y justo un televidente me pregunta el tema de la cena, aniversario, de la cena que organizaba. ¿Se reedita? Sí, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Este año. Dentro de la planificación de actividades que tenemos, porque en realidad la comisión directiva tiene que pensar en la seguridad de ellos. Ellos piensan en la seguridad de la comunidad a través de las emergencias. Nosotros tenemos que tratar de pensar que ellos tengan el equipamiento para enfrentar distintas emergencias. Así que, bueno, generamos un montón de recursos dentro de las actividades que tenemos. El 26 de junio tenemos el Chocobingo que se va a hacer en el Club Villa Argentina. Bien. Agradecemos al club que nos preste el salón. Después, bueno, el 2 de julio, vamos a arrancar el 1 de julio con las actividades, que va a ser el aniversario el 2 de julio, junto con los muchachos, con las actividades que tenemos. Bueno, el 11 de septiembre, como ustedes saben, el tema de la campaña de donante de sangre. Y el 17 de septiembre va a ser la cena anual. Ahí está. Así que vayan tomando nota. Va a ser en el Salón Fasta. Agradecemos a los directivos del colegio que nos preste el salón para poder hacer la cena aniversario. Que se recupera después de unos años. Después de unos años. Muy bueno. Sí, o sea, la pandemia nos había frenado. No, y también, como dice, agradecemos a la gente del FASTA, porque por ahí si tenés que salir a alquilar el salón, tenés que hacer una cena muy cara y no es para la familia y demás. Y bueno, agradecemos. Confirmado entonces para el que preguntaba la cena. Sí, sí. Bueno, decía él que Osvaldo ibas a hablar algo del tema de los trajes. Bueno, nosotros algo ya comentamos, sí. El tema de los forestales, que ya... digamos, y compramos, transferimos al exterior la compra de 12 estructurales, que son los negros, los estructurales, el equipo inífugo que tienen, ¿no es cierto?, marca León, es de Estados Unidos, por el valor de 3 millones de pesos. Y bueno, estamos con el tema del proyecto de compra de botas, y bueno, todo el proyecto que viene por detrás del equipo forestal, porque una vez que lleguemos a ese objetivo, el siguiente objetivo es la escalera, la renovación de la escalera y la renovación de la segunda ambulancia que tenemos nosotros hoy. Así que bueno, tenemos mucho por trabajar y agradecer a la comunidad, por supuesto, que siempre está apoyando, ¿no? Porque el costo fijo hoy de la institución está en el orden de los 600 mil pesos por mes. O sea que pensamos no solamente en el costo fijo, sino también pensamos en los objetivos, en la mejora de la institución. Seguro que sí. Gente, gracias por la visita. Vamos a seguir atentos a las iniciativas para difundirlas, no solamente aquí, sino también a través de Radio Ciudad, obviamente, y a disposición para lo que necesiten, como siempre. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más aquí en este martes.
Abelardo Cuffier. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cuffier. De la precisión a la exactitud. Cambio e informe. Compra-venta de dólares, euros y todas las monedas. Tenemos la mejor cotización de la región. Pizarra digital y oficina en Alvear 1304, Marco Juárez. Cambio e informes. Tu operación cambiaria segura y en el acto. Teléfono 424-100. Humedad. Para todo tipo de techos y muros, la solución es membrana impermeabilizante Tercitech con poliuretano, un producto de Tersuave y Mil Colores. Encontralos en Marco Juárez, Leones, Belville y Cruz Alta. Pinturería Mil Colores, en pinturas todo el año. Juan Navarro, proveedora integral de productos siderúrgicos al servicio del agro, la construcción y la industria. Hierros, perfiles, caños, chapas laminadas en frío y en caliente, galvanizadas y prepintadas, y gran variedad de productos en stock permanente, de origen nacional e importado. También realiza trabajos de corte y punzonado de perfiles, planchado, cortado y conformado de chapas. Juan Navarro, la mejor opción para el asesoramiento y adquisición de productos siderúrgicos en Marco Juárez, Rivadavia 742, teléfono 444-333. Entendemos que detrás de cualquier relación comercial existen personas cuyos sentimientos, sueños e ilusiones deben ser respetados. La ética y la moral nos imponen esta modalidad de trabajo. Carnicería Avellaneda. Búscalo a Palín o a Fernando con las carnes del frigorífico Servicios 312. Carnicería Avellaneda. Avellaneda 1019, Marco Juárez. El que te da la bienvenida, el que siempre está ordenado, el que tiene su estilo, el que te cuida, el que te contiene, el que te acompaña, el que te educa, el que trabaja, el que vive en el presente, el que piensa en el futuro, el que siempre está en movimiento. Somos los urgentes. Somos hacedores. Sigamos haciendo juntos. Ahora en Hensi tenés 12 cuotas sin interés todos los días en todos los productos de todas las marcas. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Fila y Jordan. La mejor indumentaria y zapatillas de moda. Te esperamos en San Martín 801, Marco Juárez. Seguinos en Instagram como Hensi Art. Hensi, by Rosetti Deportes. Es tiempo de quedarse en casa calentitos. Por eso, en Rodolfo Pagliaroli Máquinas encontrás tecnología de punta en calefacción. Vení a conocer nuestras estufas a Pellet EcoFlame, los termotanques Solar Plus Energy y toda la línea de hornos y estufas Tromen. Estamos en San Martín 1599 en Marco Juárez. Entérate de todas las novedades en nuestras redes. @ Rodolfo Pagliaroli Máquinas. P.O. Agronegocios SRL. Repuestos para pulverizadoras en todas las marcas. Atención 24 horas. Asesoramiento personalizado. Envíos a todo el país. Transporte propio. Las Colonias 1905 Marco Juárez. Teléfono 423-356. WhatsApp 3472-558308.
Continix, 20 años de trayectoria en el mercado. Nuestro propósito es ofrecer soluciones en hormigón elaborado a nuestros clientes, basándonos en la honestidad, el profesionalismo y la calidad. Contamos con dos plantas de producción, una en Marcos Juárez y otra en Corral de Bustos. Además, sumamos una flota de 8 camiones motohormigoneros para la logística y distribución de nuestro producto. Contamos con el servicio de bombeo de hormigón con equipos de última generación. Continix, 20 años produciendo hormigón de calidad. Colorín Colorado, un lugar pensado para la familia. Te acompañamos desde el embarazo durante todo el crecimiento para ofrecerte todo al mejor precio. Chupetes, mamaderas, cochecitos, cunas, acolchados, juguetería y mucho más. Ofrecemos además la más amplia variedad de muebles juveniles y para todo tu hogar. Tenemos los mejores planes en cuotas sin interés con todas las tarjetas. Colorín Colorado, todo lo que necesitas en un solo lugar. Te esperamos en San Martín 845, Marco Juárez, teléfono 3472-434-661. Encontranos en Instagram como @colorincoloradom. En YPF La Torre te garantizamos seguridad, calidad y buena atención. La Torre, estación de servicio, combustibles, GNC, Servicompras, YPF Boxes. En el corazón de la ciudad, YPF La Torre, nuestra energía. Te esperamos el 9 de julio y Lardizábal, Marco Juárez. La energía de cada uno de nosotros puede lograr el sueño de un país. Ahora, desde WhatsApp, podés tener toda la info de tu tarjeta COISPU en un toque. Envía un mensaje al 11 20 40 13 41 y nuestro asistente virtual responderá tu consulta automáticamente. Deja un saludo para acceder al menú principal. Conoce el saldo disponible ingresando tu DNI y últimos números de tu tarjeta. Así de simple y rápido. Agenda ahora el 11 20 40 13 41 en tu celu y seguí disfrutando de los beneficios exclusivos de tu tarjeta COISPU. Tarjeta COISPU, te conviene. Recolección de residuos verdes y escombros. Es muy importante que conozcamos los días y zonas de recolección. Los lunes recolectamos en la zona noroeste. Los martes en la sudoeste. Los miércoles en la noreste. Y los jueves en la sudeste. Recordá que al sacarlos no está permitido dejarlos en la calle. Deben estar sobre la vereda. Si hay elementos cortantes, procurá diferenciarlos o envolverlos en cartón. Desde Eco Roca, seguimos trabajando para optimizar la recolección y el tratamiento de los residuos. ¿Nos ayudás? Municipalidad de General Roca. Gestión Luque. Forrajería Mendieta, semillería, accesorios, alimentos balanceados para todas tus mascotas. Gran stock en todas las marcas, precios mayoristas. También contamos con anexos en artículos de limpieza y todo suelto. Además, peluquería canina, experiencia y todo el cuidado en la belleza de tu perro. Encontranos en nuestras dos sucursales de Pellegrini 935 frente a Plaza Perón y también en Villa Argentina, en Florentina Rosa 1187. Seguimos en este Sin Vueltas. Bueno, mientras estábamos haciendo el programa, se producía una reunión en el local partidario de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, aquí en el pleno centro de la ciudad de Marcos Juárez, allí en el local partidario que tienen en el Alem y Primero de Mayo. Una vez que hizo uso de la palabra el ingeniero de la Rosa, el intendente, donde estuvo más o menos unos 20, 25 minutos refiriéndose al tema de Verónica, presente allí, dirigiéndose a todo el público que estaba allí. Una vez terminado el tema de Verónica, se oficializó la candidatura de Sara Majorel como candidata al espacio y sacaron esta foto para publicar en las redes a partir de la confirmación ya por parte de La Rosa, todo ese equipo, que la candidata del espacio va a ser la contadora que está allí en el medio con una campera negra, la contadora Sara Majorel. Bueno, y ahí está todo el equipo que actualmente gobierna la ciudad de Majorel, con algunos allegados, especialmente el radicalismo, está la presidenta allí, el radicalismo también, algunos allegados al radicalismo, está la gente del Frente Cívico, obviamente la gente del PRO, no falta nadie, me parece, recorriendo ahí. Me parece que el único que no veo, a ver, en esa foto, puede ser que no esté Marco Montechiari. A ver,
Si Marcelo me ayuda. Sí, aguante. No, a ver, no grita el director. Está, a ver, está D'Antonio, está Fidelio, está Barletta, está el intendente con su señora, está Mosconi, está el doctor Villarreal González, está Ballarino, está el doctor Ayuso, bueno, Sara Majorel, Kelly Castro, la doctora Sigaudo, voy nombrando los que veo aquí, está Fabián Pacini, el marido de Sara allí, bueno, está la gente del radicalismo, como te decía, la presidenta, ¿quién más está? Guillermo Cornaglia, ¿quién más está? El concejal Romagnoli, falta Ezequiel Cornaglia, que no lo veo, falta Marcos Montechiari, que no lo veo, por lo menos aquí, y el resto parece estar todos. Si no veo más, está Claudia Avanzandue también. Bueno, creo. Y hay algunos jóvenes que no conozco. ¿Y está, está Mariana Perotti, está Charlie Marcantonio, allí en primera fila también. Está el doctor Ballarino. Mira el doc también ahí. Ballarino padre, estoy hablando. Ya. Yeah. Bueno, y usted dice que no lo veo, Marcos. Ni tampoco el concejal Cornaglia. Dos. Figuras importantes allí ausentes, el resto parece estar todo. Pueden estar de viaje. Absolutamente. Bueno, ahí está la foto que es fresquita de recién, ¿eh? Hace minutos nada más, al término allí de la reunión partidaria, reitero, donde hizo uso la palabra el intendente Larroz y donde después cada uno de los referentes de cada partido hablaron oficializando la candidatura de Sara Majorel allí como candidata a intendente. Bueno, usted dijo que tenía información, Marcelo. No, estaba bien, discúlpeme, ya está colgada en las redes, ¿eh? ¿La información? No, la foto. Ah. En las redes del actual intendente. Se viene una gran elección, puso. ¿Quién puso? De la Rosa, Pedro. Se viene una gran elección. Sin hacer demasiada referencia a la candidata. Que hoy al mediodía considero que no importa. Y sí, no son palabras de él, paren, no se enojen con el mensajero, lo dijo él en Acontecer. Bueno, no tiene ningún tipo de relevancia quién sea la candidata, lo dijo él o no. El voto es al proyecto y va a ser el eje de campaña ese, Va a ser el eje de campaña. ¿Qué cosa? Que el eje de campaña del oficialismo va a ser la gestión del equipo. No, yo tengo otro eje de campaña. Y va a ser la gestión del equipo y va a ser meterle a la gente en la cabeza que el peronismo de Marco Juárez es K. No, bueno, pero eso ya empezó. No, lo van a puntualizar, lo van a remarcar, apuntan ahí. Sí, ese efecto se neutraliza dependiendo de la conducta que tenga el gobierno provincial. Bueno, ¿y cuál es la información? Claramente, que tenía? Claramente va a depender de cómo actúe el gobierno provincial, que ese efecto que quieren instalar en cuanto a la cercanía del peronismo marcojuanense al gobierno nacional, que no se mostró nunca, más allá de algunas cuestiones que uno puede suponer en cuanto a las creencias o en cuanto a lo que pueden decir sus miembros en una mesa de café, sí. La realidad es que la alianza que está trabajando para la candidatura de Foresi trabaja en permanente coordinación con el gobierno provincial. Y hoy Schiaretti es considerado opositor por parte del gobierno nacional. Esto es un análisis político, ¿eh? No es defensa absolutamente de nadie, más allá de que está bien que sea uno de los ejes de campaña plantear el tema de que el peronismo es K. Pero bueno. El peronismo de Marcos Juárez, me refiero. ¿Sí? ¿Qué información quería dar usted que cuando se fuera Verónica? No es porque se fuera Verónica, no, tiene que ver con este movimiento que se ha dado en lo político. Y yo tengo información de que esta famosa encuesta de la que hablan y de los números que definirían, no. ¿No se va a dar? No. Puede ser que se dé la encuesta. Puede ser que se dé la encuesta. A mí me dijeron que la van a hacer, sí. Bueno, yo tengo la información de que... ¿qué día es hoy? ¿15? Martes 14 de junio. La información que me llegó hace instantes nada más es que la candidatura de Foresi está más firme que nunca.
A no ser que haya un pronunciamiento personal o un renunciamiento personal. No, no lo va a ver. Que no lo va a ver, no, también no. Tengo esa información, pero a no ser que pase de acá a los próximos días un renunciamiento personal por parte de Foresi, el candidato de Hacemos por Córdoba, para llamarlo de alguna manera. Sí, de Alianza Hacemos por Córdoba. Sí, creo que se va a llamar Hacemos por Marcos Juárez, no creo que se llame Hacemos por Córdoba. Bueno, acá. Hacemos por Marcos Juárez. Ahí. O Marcos Juárez Somos Todos, como se viene llamando. Bueno. Actualmente, ¿la vecinal va a estar dentro de eso o va a ir con Verónica? No, eso no tengo la información. Yo tengo la información también, no busquen referente, no se la agarren con el mensajero, no busquen operaciones raras. Fue una charla que tuve con un amigo de Córdoba, que no es el que piensa en todo, porque empieza a sonar el teléfono de Fon, pobre Fon, no tiene nada que ver. Estuvo en el norte hoy hablando de agricultura, con la pavimentación de los caminos rurales. Bueno. Está viendo programa, Germán, a través de la Solum Media. Bueno. Pero no vayan por ese lado porque no viene por ahí, tampoco levanten ningún teléfono, es una información. O sea, la candidatura de Foresi está, la candidatura de Sara Majorel está, falta que defina Verónica si juega sola con la vecinal, si juega sola o si juega con Foresi. Pará porque vos estás subestimando un movimiento interno que tiene que ver con los integrantes de la vecinal. La vecinal tiene que definir también si la candidatura. No, vos decís, Verónica va a decidir si va sola con la vecinal. No, pará. Verónica está ahí en una posición, pero los que van a definir que a esta hora, o sea, el martes pasado acá tuvieron el presidente de la vecinal y el presidente del PJ, la presidenta del PJ actual. No tengo por qué no creerle a Venturi que está en un momento. No, a mí hoy me confirmaron que la vecinal quiere ser parte de la alianza con el PJ, que no quiere romper de ninguna manera. Pero si la encuesta esa los motiva y la tiene a Verónica arriba. La encuesta puede motivar a la vecinal, Lo que no va a generar es un cambio en la estrategia del gobierno provincial. Muy bien. ¿Me deja hacer la última pausa? ¿Me deja hacer la última pausa? Sí, me están llegando algunos mensajes. Sí, a mí también, por eso. Me deja una pausa. La última, ya venimos con algunos datos más en el final. Dale. A Córdoba la construimos todos los días. En Marcos Juárez continuamos reequipando los hospitales provinciales. El gobernador Juan Schiaretti entregó aparatología médica de última generación para el Hospital Abel Ayerza. Con una inversión histórica de 12.500 millones de pesos, seguimos mejorando la salud pública de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Grupo Sima, líderes en construcción. Grupo Sima, con las mejores ofertas en nuestro corralón. Cal, arena, piedra, Portland, viguetas, ladrillos de fabricación propia. Los mejores precios con ahora 12 y ahora 18. Grupo Sima, Intendente Loynaz, 1480. Comunicate al teléfono 44 15 15. En Instagram, Grupo Sima SRL. Grupo Sima, una empresa de buenos cimientos. Cuando se trata de una emergencia, un minuto hace la diferencia. Un servicio completo de emergencias, urgencias y visitas domiciliarias asistidas con los mejores profesionales y la tecnología médica más avanzada. Emergencias SAMI ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. En todo momento, en todo lugar. Emergencias SAMI.
En NK buscamos nuestra mejor versión, para estar siempre un paso adelante. Tenemos que ir más rápido para garantizar rendimiento y rentabilidad. Estamos de nuevo en el campo porque creemos en la innovación y desde NK la impulsamos. HOB Producciones presenta en Marcos Juárez. No te va a gustar, presentando Luz. Un show internacional, el show que estabas esperando para disfrutar. No te va a gustar. 10 de julio, La Cantera Multiespacio. Adquirí tu entrada en alpogo.com o en Televisora Regional Unimar. Consultas 03472-1558-7810. 10 cuotas sin interés con tarjeta COISPU. En Raico tenés el plan a tu medida, sin interés, de la forma más rápida y simple para llegar a tu cero kilómetro. Todos los modelos disponibles, con la opción además de cuota fija. Raico, concesionario oficial Ford. Visítanos en Ruta 9 y Beiró y accede a importantes beneficios. No te quedes sin ser uno más. Comunicate al 03472-444-555 y haz realidad el sueño de tu cero kilómetro. Todo lo que buscas en muebles de pino y melamina estándar y a medida, lo encontrás en Balarino, arquitectura y construcción sustentable. Toda la variedad y excelente calidad. También contamos con el servicio de construcción llave en mano. Consultanos por tu obra o refacción. Balarino, arquitectura y construcción sustentable. Alvear 865, Marco Juárez. Teléfono 3472-581954 y 586122. Seguinos en Instagram como balarinoarc.inmuebles y en Facebook como Balarino Arquitectura y Construcción Sustentable. En Mora Lencería contamos con ropa interior y pijamas para todas las edades y una línea de ropa deportiva con talles reales para todas. En Mora también tenemos la línea exclusiva de Arredo para vestir tu cama y decorar tu hogar. Contamos con todas las tarjetas y tenemos hasta 12 cuotas sin interés. Mora Lencería, 9 de julio y San Martín. ¿Qué esperás para conocernos? En Instagram, @lenceriamora. En Facebook, Mora Lencería. General Roca GNC SRL. Somos YPF. Somos una estación al servicio 24 horas. Contamos y proveemos todos los combustibles. Amplia, segura, limpia. El Full, un lugar de encuentro y permanencia. Variedad de productos y comidas. Trabajamos para ser la estación del futuro. Desde Marco Juárez, unimos Córdoba y Rosario. Transporte Singolani. Casa Central en Marco Juárez. Santa Fe 2269, Parque Industrial. Teléfono 03472-457003. WhatsApp 3472-584421. Facebook Transporte Singolani. Su carga en buenas manos. Mejorarle la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordan. Salvazar, el rey del hogar. Te ofrecemos la más amplia variedad de artículos para tu hogar. Organizadores, cacerolas, utensilios para pastelería, vajillas, mesas, sillas, decoración, muebles de jardín y mucho más. Descuentos especiales a instituciones gastronómicas, geriátricos, escuelas, sanatorios, pasteleros, organizadoras de eventos y desayunos. Toda la línea Colombraro y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Salvazar, el rey del hogar. San Martín 851, Marco Juárez. Teléfono 34-72-434-678. Encontranos en Instagram como @salvazar el rey del hogar.
Bueno, no quedó ni una posibilidad, no quedó tiempo. No quedó tiempo para nada. ¿Eh? No. Parece el título de un tango, boludo. Estás tirado ahí en la mesa. Che, hablando de espectáculo, usted nombró a mi amigo Waldo Margarita. Sin anestesia, este tributo a Sabina que se presenta el viernes en la ciudad de Marjuárez, el viernes en la Sociedad Italiana. No se lo pierdan, es una banda rosarina. Uh-huh. Muy buena, realmente, con un espectáculo fantástico. Si te gusta Sabina, no te lo podés perder. Este tributo realmente. De Sin Anestesia, viernes en la Sociedad Italiana, aquí en la ciudad de Marjuárez, tenés la posibilidad de disfrutar. No, vamos a levantarlo porque parece que estoy... En este fin de semana largo, ¿eh? Así que a disfrutar de un gran espectáculo. Bueno, hoy se clasificó el último equipo para el Mundial. Costa Rica. Exacto, le gané a Giri, que decía que iba a ser Nueva Zelanda, y yo decía Costa Rica. Bueno. El número 32 son, ¿no? ¿No los equipos? Lástima que ayer quedó afuera Perú, una lástima por Gareca. A nosotros nos conviene, obviamente, porque nos cruzamos con esa zona en el octavo de final y Perú sería más complicado que Australia para nosotros. Los australianos son muy amargos. Sí, son muy malos. Bueno, ¿qué está? No. ¿Eh? ¿Más mensajes? No, pero estoy contestando. Esto es off. Cuando a mí me dicen off... Bueno, la última información que doy yo, y no es broma, es que tanto la gente de la vecinal como del peronismo se va a mantener en silencio mínimo una semana. Y dejar correr agua debajo del puente para ver qué definiciones toman. Después de reuniones, el jueves hay una reunión al mediodía donde viajan referentes del vecinalismo y del peronismo a juntarse con el ministro López. Estoy muy raro porque están trabajando juntos. Al mediodía con López por el tema de la obra que tiene la Timor y el presupuesto a mitad de precio de lo que presentaría la municipalidad. Claro, pero son proyectos que serían de campaña. Bueno. ¿Quién lo va a agarrar? Y a las 6 de la tarde una reunión política. Si van separados, digo. ¿Quién lo agarra el proyecto del desagote más barato? No van separados, porque esa franja de la UV va con el PJ sí o sí. Si hay alguien de la UV. A mí me dijeron que no. A mí me dijeron que... Van todos juntos. Bueno, nada más, ¿tiene algo más? Porque me tengo que ir. No. Se tiene que ir. ¿Cómo gritaba anoche en el asado tu hermano? Cuando no tiene razón, grita. ¿En qué asado te gritó anoche usted? No, estuvimos en el festejo de una semana tarde. En el cumpleaños del señor Fernando Fabro. El señor Fernando Fabro una semana tarde, pero... ¿Qué discutía? Ah. ¿Sobre política, deporte? No, política deporte. Estuvo prohibido. Deporte. Por ahí se metieron tres o cuatro bocadillos políticas y yo ahí sí pegué grito, estaba prohibida la política, loco. Muy bien. No sé, no me acuerdo. A esa altura... ¿Tan borracho estaba? No, borracho no. ¿Cómo? No, qué sé yo, si no se acuerda lo que habló anoche en un asado. No, pero... No, lo que pasa es que ya estamos a la altura de una circunstancia que no nos acordamos, nos desconocemos todos. Allá. Tenemos varias invitaciones esta semana. Tenemos la invitación de la gente del básquetbol de San Martín para la tallarinada. Tenemos la invitación de la gente del tenis de San Martín para una cena el jueves. Tenemos la invitación de la gente de Corpac para mañana noche. Tenemos más agenda que Mirta Lerán. Escuchá. Uno comió 1,4 kilos de pan. Juan Darío Egui, le mando un saludo enorme. Escúchame. Y una botella de coca de 1.25 litros. Si no, explotó anoche. La convocatoria de la cena de básquet tiene que ver con... ¿El prefederal? ¿Qué es el prefederal? Es un torneo a nivel nacional. Hay un tole importante. Tampoco quiere hablar nadie. No, ahí no quiere hablar nadie. Ni la gente de la Federación de Básquet de Córdoba, ni la gente de San Martín, nadie quiere hablar. San Martín eligió jugar en Cañada de Gómez, prefederal, representaría todo quieren explicar Fe, fuera. Todo muy raro. Todo quieren explicar fuera de micrófono, pero nadie quiere hablar. Sí, a mí... Bueno, pero el jueves van a tener contacto con la prensa, porque la prensa está invitada. A la tallarinada. Y lo que pasa es que me parece que hay una decisión a nivel dirigencial... que ocasionó algunas cuestiones que tiene que ver con que quienes están en el proyecto son dos grupos no distintos, trabajan en conjunto, pero con diferentes objetivos. Sí, pero el mismo día y a la misma hora el tenis y el básquet hacen la cena. No, bueno, no tiene nada que ver, o sea, el tenis es más No, nosotros, para ¿cómo hacemos dividirnos? Y bueno. Vamos media hora cada una. Total, los del básquet eligieron merendar tallarines, porque a las 8. Bueno, comemos los tallarines a las 8 y después vamos a comer el asado. Se ve que están todos viejos, los del básquet comen a las 8 y a las 9 a casa. Muy bien. ¿Eh? Impresionante. Nos agarra con el café con leche prácticamente sin digerir.
Pero bueno, estarán con la dieta esta de las horas. Claro, quieren terminar el ayuno temprano, intermitente. El ayuno intermitente de coso de 16 horas, por eso quieren terminar temprano. Temprano, muy bien. Abrazo enorme. Hay algunos que no están en ayuno en lo del básquet. Abrazo enorme, pórtese bien, Gente, gracias por estar como en cada jornada del otro lado. Nos vamos a reencontrar obviamente en vivo el próximo martes. Tienen las repeticiones miércoles, jueves y el sábado a la hora 20 como en cada semana de Sin Vueltas. Abrazo enorme, hasta la próxima, chau.